Logorroroy es el título de la primera película en aragonés de dibujos animados. Cuenta las aventuras de un gnomo en el Valle de Bielsa que se ve sorprendido por la Guerra Civil. Una película que quiere reconocer la importancia del aragonés como cultura propia de la comunidad. Este pequeño personaje se llama el Gorroroy, el gorro rojo en castellano, y es el protagonista de la primera película de dibujos animados en aragonés basada en un libro publicado en 2016. Pues un proyecto pues muy íntimo, muy personal, en la que todos hemos arrimado el hombro. La idea llegó hasta la Escuela de Artes de Zaragoza, donde estudiaba Patricia, y se convirtió en parte de su proyecto final de estudios. Lo que ha costado más trabajo en sí ha sido la animación, por el hecho de que yo estaba en Zaragoza y él estaba en Jaca, entonces trabajábamos a distancia. La película ha sido patrocinada, entre otras instituciones, por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. Un trabajo que puede ser muy interesante de cara a la promoción del aragonés en este tiempo. El Gorroroy se estrenará al público el próximo día 28 con una proyección en Bielsa.